Canal 6 presenta auspicia este programa. Si la pausa de tu día es con alguito dulce, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Tiramisú de Manfrey. ¡Riquísimos! Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, un placer saludarlas. Estas son las noticias. Bueno, así de esta manera estábamos comenzando esta edición de noticias recordando a Diego Armando Maradona. Y qué mejor forma de hacerlo así, con quizás la principal alegría que él le haya dado al pueblo argentino. Más allá de todo lo que se dijo, lo que se dice y lo que seguramente se va a seguir diciendo, Diego por siempre será uno de nuestros principales ídolos. Bueno, se ha dejado de existir en el día de hoy a los 60 años. Bueno, precisamente a propósito de este tema, se han decretado 3 días de duelo nacional por la muerte de Maradona. ¿Qué significa y qué actividades están permitidas? Por el fallecimiento de Diego, el gobierno nacional decretó esos días para recordar y homenajear al mejor futbolista del mundo. Bueno, el recuerdo de Diego en México 86, recién escuchábamos ese relato épico de Víctor Hugo Morales con el gol a los ingleses, ¿no? Allí en México 86. Y con relación al velatorio de Diego Maradona, será en la Casa Rosada. Lo informó el propio presidente Fernández. Diego Armando Maradona será velado en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que la familia aceptara la propuesta que le hizo llegar el gobierno. El lugar elegido para la ceremonia fúnebre será el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner en octubre de 2010, hace ya 10 años. La información del día, sin dudas, que ha tocado a todo el mundo. Señores, vamos a introducirnos ahora, ya cambiando de tema, en el ámbito local y regional. En este caso, bueno, se los decía en la edición del día de ayer, llegaba la tormenta a gran parte de la provincia de Córdoba, a nuestra región también. Y pasaba esto, fíjense, estas imágenes increíbles, ¿eh?
y una cola de tornado. Esto fue en Colonia San Bartolomé, ayer 6 de la tarde. Y tras esa cola de tornado, vamos a ver, bueno, algunos de los destrozos que se registraban, no solamente en Colonia San Bartolomé, sino también en otros puntos de nuestro departamento San Justo, inclusive en la provincia de Santa Fe. Alrededor de las 18 horas de ayer martes, la localidad situada en el departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, fue víctima de una cola de tornado que arrasó con la infraestructura local. Allí vemos las imágenes, realmente impresionan, ¿eh? El temporal derrumbó la antena que provee de internet a esta localidad, postes de luz y de teléfono, el techo del salón del club también y la tapia del campo de deportes. También cayeron árboles en la plaza central de esta localidad. La cooperativa restableció la electricidad, pero son múltiples los cables cortados. Afortunadamente no hay víctimas ni hubo evacuados tampoco. En Córdoba, además, las localidades de Colonia Prosperidad y Saturnino María Laspiur también se vieron afectadas. Por su parte, en Santa Fe, las localidades de Las Petacas, El Trébol y San Jorge también sufrieron una fuerte granizada y vientos huracanados, ¿eh? Estas son las fotos de lo que pasó ayer entonces en Colonia San Bartolomé, donde una cola de tornado causó destrozos en esta localidad del departamento San Justo. Además, recordando que en Laspiur y en Colonia Prosperidad también la tormenta azotó a estas localidades de nuestro departamento. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Ya lo tengo a Martín que nos está acompañando hoy en esta jornada de miércoles, ¿eh? Un día muy especial para nuestro país, para el mundo también, Martín, porque lo que generaba Diego, la verdad, no tiene precedentes, ¿verdad? No, sin lugar a dudas, ¿no? Hoy, bueno, estábamos justo almorzando en casa y viendo uno de los programas deportivos. Hablaban de una descompensación, ¿no? de Maradona, y uno cuando habla de descompensación ya está un poco acostumbrado o estaba acostumbrado a lo de Diego, sí, ¿no? Sí, es cierto. De internación, de recaídas y demás por sus problemas, bueno, últimamente la operación, y cuando uno veía a los periodistas de que había un clima tenso dentro del estudio, se presagiaba que podía estar grave, pero bueno, uno nunca por ahí pensaba del deceso de Maradona. De este desenlace, ¿no? Y después con el correr de las horas, uno va tomando la dimensión, ¿no? Simplemente con mirar redes sociales, todo el mundo hablando de lo que ocurrió, todo el mundo poniendo una foto agradeciendo, porque acá... Y Martín, cuando decimos todo el mundo, es literal. No, es todo el mundo. Yo miraba un poco hoy cómo lo estaba viendo Nápoles, ¿no? Que fue su segunda casa deportiva, con los murales, con las estatuas que tiene, bueno, realmente conmocionado. Y así
hasta... Bueno, Nápoles decidió cambiarle el nombre al estadio. Exactamente. Deja de llamarse San Paolo. Yo creo que es San Paolo Diego Maradona. Me parece que comparten, van a compartir lo último que escuché. Pero bueno, más allá de eso, digo, clubes, hasta River, digo, que por ahí está la tirantez también homenajeando a Maradona. Realmente sí, fue choqueante. Bueno, se suspendió el partido hoy de Boca, que estaba programado con el Inter, no se va a jugar. En todos los partidos que organizó FIFA y Conmebol se va a hacer minuto de silencio. A ver, es en la Champions, en la Champions también. Inclusive hasta en el Reino Unido se hizo un minuto de silencio. Sí, porque, a ver, guste o no nos guste, están los que están de acuerdo o no están de acuerdo con cosas de Diego, no deja de ser realmente algo que conmovió al mundo. Su fallecimiento y se va el astro futbolístico más importante. No tuve la posibilidad de verlo a Pelé, ¿no? Obviamente, o a Di Stéfano, o a tantos otros, pero de acá, desde que yo tengo uso de razón, ya lo que tenemos 40, que pudimos ver algo del Mundial 86 en adelante, realmente lo que hacía este tipo dentro de la cancha no se lo vimos a nadie. Entonces, eso conmociona, sobre todo desde la pasión. Hoy lo hablábamos también con una compañera acá del canal, digo, lo que mueve la pasión, porque muchos decían, uno lee también, ¿por qué no se hacen este tipo de homenaje a todos aquellos médicos que estuvieron a la vanguardia del problema del COVID y demás, Favaloro y demás? A lo que estamos yendo es que esto es pasión, la pasión mueve cosas que quizás la razón no lo hace. Ni hablar, entonces, Martín. Bueno, seguro. Bueno, es así. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Buenos Aires, bueno, en todo el mundo también. En Buenos Aires muchísima gente reunida en el obelisco y, bueno, como decíamos antes, el velatorio de Diego va a ser en Casa Rosada y se decretaron 3 días de duelo. Conmoción por la muerte de Maradona en Argentina y todo el mundo. Realmente sí. Complicado. Bueno, nosotros los freirenses veníamos hace exactamente una semana, ¿no? De una pérdida importante para nosotros. Este, sí, Martín, terrible la de Juan, digo, en el aspecto deportivo. Y ahora, bueno, toca ya a nivel mundial lo de Maradona. Un 2020 que creo que va a quedar marcado como uno de los años más nefastos que nos ha tocado en las durísimo. Vidas. Sin duda. Bueno, no sé si teníamos algo preparado para hoy, Martín. Deporte tenemos, está todo. Los deportes, sí, estamos ok. Bueno, vamos a dejar un ratito al tema Maradona y nos vamos a meter en un tema que no deja de ser importante para nosotros, en este caso para la especialidad de vóley. Porque, bueno, ayer en el programa de Sport 6, que de paso fue el último, nos hemos despedido de esta... El primero de la temporada que se despide. Lo primero que agarramos la puerta... presentamos una nota con Patricia Medrano, quien es la presidenta de la subcomisión de vóley. En un año también complicadísimo, más allá, bueno, hay una mosca que nos estaba volviendo loco, más allá, digo, de la pandemia, sufrieron bajas importantes, que es la de Paco, de Pablo Baldo, y ahora también la renuncia de Roberto Rittiner. Bueno, entrevistamos justamente a Patricia Medrano para ver cómo tomaron esta decisión, si realmente se la esperaban, más allá de los problemas de salud de Roberto. Bueno, ¿cómo cayó esta noticia? Bueno, vamos a escuchar a Patri Medrano, entonces, de la subcomisión de vóley. Sí, realmente creo que es algo que uno no lo esperaba. Sabíamos que este año iba a ser distinto con respecto a su presencia desde la parte técnica, que bueno, la idea siempre de él es tratar de dejar un legado, otros técnicos, otros profes, que sigan todo ese gran trabajo que ha hecho durante muchos años y que bueno, realmente es muy reconocido. Sabemos una persona que vivió para el vóley, realmente un apasionado de este deporte y lo ha demostrado a medida que pasaban los años. Bueno, con todo este tema de su vida personal, tenía que decidir y creo que hoy en día la salud es lo primordial.
Bueno, un poco yo desde lo personal más cercana a él, uno ya se iba preparando. Sabemos que todo lo que necesitemos, porque creo que es una persona de que más allá desde lo que te puede servir dentro de una cancha, fuera de una cancha, de la parte organizativa, estaba en todos los detalles, no se perdía absolutamente nada. Realmente sí, sabemos que él va a estar desde su casa acompañando y bueno, difícil para los que quedamos aquí poder continuar con todo esto y por supuesto siempre con esa meta de que el vóley continúe realmente. Y bueno, siempre tratando de que siga siendo reconocido o que bueno, que el vóley siga siendo uno de los deportes populares de aquí de nuestra localidad. De nuestra localidad y nuestra zona. Bueno, muy bien, allí escuchamos entonces a Patricia Medrano hablando un poquito sobre el presente del vóley tras la renuncia de Tobeto. Bueno, Martín, ayer fue el último programa de Sport 6. Bueno, ¿cómo va a seguir todo en materia deportiva aquí en el canal? Bueno, obviamente ayer le pusimos el primer programa y le puso punto final. Hoy siguen la chica de Piedra Libre, Javier y así sucesivamente. Bueno, por supuesto que no vamos a dejar de estar informando todo lo que ocurra en materia deportiva. Vamos a estar volcándolo en el noticiero y a su vez también en con lo que haya, Martín, porque tampoco es que hay grandes cosas, ¿no? Pero mire, seguramente antes del viernes Pablo le va a poner una nota que logramos en estos últimos días. Se viene una carrera de motos, ¿eh? Una carrera de motos pero antigua, no en Freire, pero que va a tener participación de freirenses, así que el deporte sigue funcionando. Él lo permite el COE, digamos. Si el COE lo permite, exactamente. En materia de deportiva en sí, hoy hablando con Gastón Freire, están terminando de armar los protocolos para que haya colonia de vacaciones, ahora en la parte ya de verano, así que y seguramente después la reactivación de todas las disciplinas, si es que obviamente la pandemia nos deja con bien las pretemporadas y demás. Pero por supuesto, toda la información deportiva la tendremos aquí. Perfecto, en el noticiero, seguro, ¿verdad? Seguro. Así que te espero en cualquier momento, Martín. Pero por supuesto, ¿me da unos días de licencia o no? Le doy unos días. Yo lo suplanté, ¿no? Cuando... Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes le vamos a dar. Bueno, yo prometo que el lunes estoy de vuelta entonces. Eso sí, si viene Emma con el matamosca y... Ah, sí, puede ser, sí. Sí. Pero bueno. Está molesta la mosca. Está molesta hoy la cosa. Bueno, Martín, gracias. Bueno, Pablito, dale. Muchas gracias. La pases bien. Dale. Bueno, dejamos el deporte. Vamos a actualizar los casos respecto al coronavirus en Freire. Allí está la información actualizada al día de hoy. Bueno, 9 casos confirmados en esta jornada de miércoles. Además, 14 hisopados negativos hoy, 189 personas aisladas, 89 personas finalizaron el aislamiento, ninguna persona hospitalizada. 50 casos positivos activos, 157 personas recuperadas, 8 personas fallecidas, 215 casos totales desde el inicio de la pandemia. Allí están los datos actualizados. 9 casos positivos de COVID hoy en Freire entonces. Bueno, señores, pasó Martín, ayer terminó Sport 6 y hoy el programa que termina es Piedra Libre. Así que nos vamos a la pausa con este avance porque en instantes vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema. Hoy se despide Piedra Libre, último programa, y si quieren saber el programa que nos han preparado las chicas hoy, en un ratito las vamos a tener aquí en el noticiero, en vivo, no solamente para dialogar sobre este tema, sobre el último programa de esta edición 2020, sino también para, bueno, hacer un poquito de referencia a lo difícil que fue en materia de producción este año con motivo de la pandemia y de la cuarentena también producir un programa. Así que en un ratito venimos con esto. Corte, no se vayan, en instantes estamos con más Noticias. Inicio espacio publicitario. Sin mosquitos no hay dengue. Elimina todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua como latas, botellas, neumáticos. Coloca boca abajo baldes, palanganas, frascos o botellas.
Evita tener agua estancada en tu casa. Tapa tanques y recipientes. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebederos de animales. Mantén los espacios verdes desmalezados. No nos relajemos y prevengamos el dengue. Desde hace años somos parte de tu mesa. Estamos presentes desde el desayuno hasta la cena, compartiendo los mejores momentos. Panadería 9 de Julio. Preparamos el pan de cada día. Perfeccionamos cada una de nuestras especialidades para que puedas celebrar fechas importantes. Sobre el final de este año, queremos agradecerte por ser nuestro cliente y desearte lo mejor para el 2021. Panadería y Confitería 9 de Julio. Ponemos sabor a momentos inolvidables. Casa Liliana te invita a ver sus vidrieras. Allí encontrarás todo lo que estás buscando para ornamentar tu casa y vivir Navidad con amor y alegría. Casa Liliana les desea a todos sus clientes y amigos un mundo de sueños, unas fiestas llenas de magia y un corazón con mucho amor. Casa Liliana te espera en el lugar de siempre. ¡Comprá tu promoción! Quedan 25 millones de pesos y los premios aniversario que son una bomba. Un Peugeot, una moto, un Ford Ka, un viaje a Cuba y un viaje a Europa. ¡Apúrate! ¿Qué estás esperando? La gran promoción. 25 años repartiendo alegría. Creaciones Ayelén. Se adelanta la temporada de verano con una gran liquidación. Elegancia, calidad, buen gusto, marcas exclusivas, prendas con diseños originales. Detalles que hacen de Creaciones Ayelén un lugar único. Mira nuestra vidriera y aprovecha la liquidación. Creaciones Ayelén, de Mariucha Rolando, Alsina 440. Perfumería Rocío Nicola, un espacio para explorar el mundo de las fragancias y cosméticos de primeras marcas. Perfumes importados y nacionales, artículos de perfumería, insumos para peluquerías, cabina solar. Perfumería Rocío Nicola, en calle Iturraspe, esquina Roca, teléfono 15 69 34 33. Farmacia Boneto, 25 años priorizando tu salud y la de tu familia. Atención de mutuales, accesorios para bebés, perfumería, regalería, envíos a domicilio. Farmacia Boneto, de Paula María Boneto, es tu farmacia de confianza. Tecnología, calidad y seguridad. Los tres pilares que sintetizan nuestra amplia gama de productos y servicios. Estación de servicio Action Energy, un nuevo concepto en estaciones de servicio. Carga combustibles con Action Protege y hace sentir a tu auto mejor que nunca. Y de paso, en nuestro spot podés disfrutar del mejor café y compartir grandes momentos con amigos. Action Energy. Somos Acción. Somos energía. ¿Tiene problemas de humedad en el interior de su hogar? Blotin le ofrece la solución definitiva. Realizamos presupuestos a domicilio sin cargo. Brindamos garantía antihumedad directa de fábrica por 15 años. Consúltenos antes de sacar revoque para evitar gastos extras. Hacemos trabajos en la zona rural. Invierta en su hogar. Invierta en salud. Blotin Freire. En MC Combustibles, la calidad de Shell sigue siendo la clave en la confianza con nuestros clientes. La mejor tecnología aplicada a sus productos y la más completa gama de lubricantes. Comprando el aceite en MC Combustibles, el cambio es sin cargo. Correas de todas las medidas, venta y reparto de gas, alquiler de cocheras. Además, ofrecemos cordialidad y el mejor café en nuestro shop. Atendemos las 24 horas. MC Combustibles, 25 de Mayo y Alberdi.
Prodas Freire, un negocio cerca del productor, con años de experiencia y un equipo técnico al servicio de cada necesidad. Somos representantes de las más importantes marcas del mercado, brindando calidad con el mejor precio y la mejor financiación. Prodas Freire, abrazando al campo argentino. Carnicería Familia Rolón. Especialidad en carnes de primera calidad. Todos los cortes al precio más conveniente. Embutidos. Preparamos pollo arrollado, brochet, pulpetines y milanesas. Carnicería Familia Rolón. Todos los días garantizamos carnes de calidad en tu mesa. Estoy súper contenta, agradecida por este gran empujón que por tener mi vivienda propia. Es un sueño de toda persona llegar a esto. La verdad que con mi familia estuvimos más que contentos, no lo esperábamos y bueno, es un sueño hecho realidad tener la casita. Espacio Publicitario. Nuestro próximo programa. Bien, aquí estamos, le seguimos haciendo compañía en esta noche de miércoles, una jornada muy especial, por lo ya conocido por todos. Bueno, nosotros seguimos, se los había adelantado. Bueno, ayer terminó Sport 6, el programa deportivo de nuestro canal, y hoy es el turno de Piedra Libre. Es por eso que hoy nos están acompañando Julieta y Laurita, las protagonistas de este programa. Chicas, bueno, es un gusto que estén aquí en el noticiero, bueno, acompañándonos. ¿Están cómodas? Gracias por la invitación. Ya bueno. relajadas por ser el último, bueno, nos permitimos relajarnos. Bueno, acá, como siempre en Noti, estamos en vivo, pero ustedes el programa para contarle a la gente, ¿dónde lo hacen siempre? Tenemos el espacio cedido por la mamá de Juli. Sí, uh-huh. Es grabado y bueno, lo hacemos ahí en el patio de la casa de mis viejos. Bien, todo, que un todo día en particular es la grabación. Grabamos los días viernes por la tarde, que es el día que las dos estamos más tranquilas. Nos guardamos ese día para las grabaciones. Final de la semana, uno ya, bueno, se desenchufa con el programa. Digamos que esa es la grabación de los copetes, ¿no? De los pies. Exactamente. Igual durante toda la semana van elaborando ya otro tipo de producción. Exacto. Sí, vamos la semana, sí, nos ponemos en contacto con las diferentes personas que van a ser parte del programa, que bueno, las pensamos antes, entonces bueno, nos dividimos las tareas. Claro. A veces ella va más por los coleccionistas o al revés, y yo voy por los chicos. Bueno, es una tarea bien en conjunto y compartida. Sí. Seguro. ¿Y quién las acompaña siempre en las cámaras? Dos. Siempre Martín, mucho Martín. Sí. Y también Emma. Los hacemos ellos renegar. Un poco. Sí, tienen paciencia. Después les voy a preguntar si es. No, tiene paciencia. No, dice que no, Martín dice que no, que la pasa bien ahí. Sí, tiene mucha paciencia. Igualmente les dimos más trabajo los otros años. Claro. Que estuvimos con chicos. Entonces por ahí se hacía complicado. Porque bueno, nosotros tenemos el timing con los chicos, claro, el vínculo, sí. Pero bueno, ellos no, bueno, pero bien, bueno, se acoplaron muy bien. Y mencionaron los chicos, quiero que me cuenten un poquito, que me hagan una reflexión de cómo fue este año tan particular, tan difícil por la pandemia, el coronavirus. Ustedes, bueno, básicamente su programa, uno de los principales ejes era tratar con las escuelas, con los alumnos. Bueno, este año no hubo casi nada de eso, por lo menos presencial, ¿no? No. Y lo que hicimos es tratar de adaptarnos también a la virtualidad, pedirle a las familias que se graben en su casa, que esto también permitió que muchos chicos que por ahí no se animaban con la cámara del canal, sí se animen y surjan otras cosas y seguir en visibilizando. Su casa solo, por ahí. Claro, exacto. Y seguir visibilizando a los niños.
Y tuvimos eso, mucha repercusión en chicos que tal vez no íbamos a tener la respuesta. Sí. Si íbamos con cámara, como dijo Juli, íbamos nosotras y le hacíamos las preguntas. Es como que se sintieron mucho más cómodos. Y bueno, esto permitió que también participaran muchos más chicos. Mucho, ¿no? La familia también. Uh-huh. Exacto, no contabilizamos cuántos, claro, pero este año fueron muchos. Al ser dos grupos de niños por programa, sí, este año... Fue más que otros años. Claro. Eso fue algo positivo dentro de todo. Uh-huh. Exacto. De la pandemia. No, no, la rebuscamos bien dentro de todo. Bien, sí, 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 la verdad es que sí. Sí, como, sí, que todos nos tuvimos que reinventar. Sí. Pero bueno, uno trata de buscarle el lado positivo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Uh-huh. Yo estaba recién hojeando la revista de Rudy ayer y bueno, ustedes precisamente que están en contacto con las escuelas, bueno, una nota que firma Lila Galo dice, la educación debe ser considerada un bien esencial. ¿Ustedes qué opinan respecto al tema, teniendo en cuenta de que este año no hubo actividad? Se extraña mucho, me imagino, el contacto con los, sí, alumnos. Bueno, vos, Laura, más sobre, sí, todo que sos, sí, docente, ¿no? Y sí, porque yo creo, bueno, más en mi nivel, creo que lo vincular es lo que se extraña. Tal cual. Y bueno, desde el vínculo, desde el estar juntos, bueno, se aprenden un montón de cosas, más en nuestro nivel. Uh-huh. Bueno, ya los otros, obviamente, todos, la presencialidad te da, sí, te da todo lo que no nos dio este, claro, año. Pero que bueno, hay mucho trabajo de las docentes. Yo lo veo desde mi nivel, pero bueno, yo creo que a medida que van pasando los niveles se ve el trabajo y el compromiso de todas las docentes, en especial las de Freire, que fueron buscando la forma de llegar, porque bueno, esa era una de las cuestiones, llegar claro, al chico de con otra vía, uh-huh, que era la virtual, y es solo una vía. En cambio en el aula, como yo a veces le explicaba a los papás de mi sala, uno busca diferentes vías en el mismo momento, no da resultado de esta, claro, bueno, claro, vamos por acá. Pero bueno, en este año fue solo una vía. Uh-huh. Y lamentablemente, bueno, hay algunos niños que sí los atrapás y le llegás, claro, y hay otros que no. Sí, se necesita el volver al aula. E incluso me imagino que no debe ser lo mismo conectarse de manera remota con un niño que no, con un adolescente, ¿no? No, la escuela organiza al niño. Yo lo digo desde, digamos, de mi profesión, organiza, crea hábitos. Juega el niño, como dice Lauri, juega con su cuerpo, entonces, claro, es fundamental, más en los primeros años. Y bueno, los adolescentes también lo necesitan. También. Porque ellos tienen sus pares, tienen su lugar en la escuela. Uh-huh, claro, claro. Bueno, yo las voy a invitar que se queden hasta que terminemos el noticiero. Dale. Si les parece, ahora les voy a preguntar de qué se va a tratar el programa de esta noche, aunque sea un adelanto. Dale. Pero vamos a ver lo que preparó Nuni hoy, que siempre es la encargada de editar el programa de ustedes. Una genia. Sí, mejor. Dale, vamos a ver qué tenemos hoy en Piedra Libre. Nada más, no había un poquito más, me parece. ¿Hay algunas imágenes más? Bueno, la verdad es que estamos sin retorno, así bueno, que no. Ahí está, ahí está lo que está saliendo. Bueno, sí, cuéntenme, chicas, a ver de qué. Hoy, bueno, último programa, ¿han, sí, preparado algo en especial? ¿Qué, sí, podemos adelantar? Sí, todo es especial. Es un programa diferente. Primero, tenemos en cuenta, como siempre, a lo largo de todo este año, a los chicos. Y quisimos este año finalizar con los abanderados de las banderas nacionales de las escuelas rurales y del pueblo de la escuela primaria, del, ajá, nivel primario. Bueno, hay algunas escuelas que rotan, entonces no tienen un abanderado fijo. Entonces, bueno, hay escuelas que tienen más representantes. Claro. Pero bueno, creímos conveniente que, bueno, al no poder representar a su escuela y a su bandera, lo tan ansiado el ser abanderado... Bueno, lo creímos necesario hacerlo acá, sí, en este último programa. Darle ese valor a los chicos que son abanderados y visibilizarlos. Exacto. También después tenemos los bloopers, las equivocaciones. Sí, sí. Todas las cosas que hacemos cuando grabamos. Para que vean que nos divertimos. Claro, sí. Esos son los momentos en los que el camarógrafo tiene que ser paciente. Claro, digamos. Ahí estaría, sí, la paciencia.
Y después tenemos un videíto con todos los chicos que pasaron a lo largo de todo el año, agradeciendo, bueno, el acompañamiento que tuvimos. Para finalizar, bueno, tenemos una actividad diferente que en la cual plantamos un árbol para dejar una huella del programa en el pueblo. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, nos hicieron una plaquita en Vitrofusión, Alearse. Bueno, quisimos como dejar nuestra huella de piedra libre. Exactamente. Claro, claro. Ahí está, mira. ¿Eso sí. ¿Dónde es, chicas? Al lado de la canchita del ferrocarril. Ajá. Bueno, ahora bueno, no está más, pero está sobre calle, bueno, no sé cuál es esa calle. La del Corralón Mancilla. Sí, Colón. Por ahí. Colón. Sí, ahí está. Colón. Es. Así que el que quiera pasar y verla, ahí bueno, está. Bueno, agarraron la pala y todo también. Sí. Muy bien. Creo que para las cámaras solamente. ¿Ese fue el día que llovió? No, fue el viernes. Pero tuvimos ayuda también. Sí. No hicimos tanto. Bueno, qué buena idea, chicas, ¿eh? Sí, un programa especial lo pensamos para cerrar este ciclo de Piedra Libre, que ya son 3 años que bueno, nos vienen eligiendo y bueno, ya sentimos como que ya... Sí. Son de la casa. Sí. Y bueno, y este año nos despedimos. Nos despedimos. Vamos a ver si en el verano se nos ocurren algunas ideas nuevas. De Piedra Libre, digamos. Exactamente. Claro. Sí. Como todo ciclo llega a... Claro, sí. Pero siempre hay algo nuevo. Hay algo, exactamente. Ya cuando tengamos la mente más descansada, seguramente que aparecerá alguna idea. Bueno, en el verano pueden surgir. Tal cual. Bueno, chicas, bueno, vamos a ir al campo y a las cotizaciones y al tiempo, ¿eh? Y ya las despedimos, ¿eh? ¿Se quedan un ratito? Dale. Vamos a los cereales hoy en Rosario. Auspicia este segmento Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada. Bueno, hoy soja 27.770. Trigo 16.340, maíz 15.700. Bueno, mientras seguimos compartiendo la noche con las chicas, sí, vamos al tiempo, rápidamente, a ver qué dice el servicio meteorológico. Vamos a ver el tiempo. Anoche tuvimos una lluvia que llegó, bueno, entre 3 y 5 milímetros según los sectores, y para mañana se anuncian 32 grados de temperatura máxima, parcialmente nublado. El viernes también 34 la máxima, mayormente nublado, y el sábado parcialmente nublado con una máxima de 31. No se anuncian lluvias, por lo pronto, para los próximos días. Bueno, estamos despidiendo a Julieta y a Laurita en un ratito, nada más, cuando terminemos con el Noti, se viene el último programa del año de Piedra Libre. Yo creo que antes mencionaron algo, pero lo que fue también un batacazo este año fueron los coleccionistas. Los coleccionistas, la verdad que se formó un grupo después, gracias al programa, entre ellos se pusieron en contacto. A ver, cuéntenme cómo fue eso. Y empezamos con... Yo creo que el gestor fue Pichi Borcel. Sí. Que a raíz de él, bueno, empezaron como a tener en cuenta quiénes salían en el programa y más de algunos ya se sabe, son conocidos y otros no. Claro. Entonces, bueno... Bueno, ahí empezaron a comunicarse y, bueno, formaron un grupo, así que algo lindo quedó también con respecto a eso. Y sí, son cada vez más. Exacto. Y fue lindo visibilizarlo, porque me parece que en muchos casos no se conocían. Sí. Y debe haber un montón. Hay muchos que no se animan, que muchos que nos dijeron que no, pero que tienen muy buenas colecciones también. Que es una pena que no los muestren porque la verdad que atesora... Acá en el canal tenemos también, inclusive. Sí, que tampoco se animó. Mucha data no nos tiró. Hay cosas muy interesantes para ver que uno no conoce, no tiene idea. La verdad que es un mundo muy, muy interesante para ver, para descubrir. Ni hablar. Bueno, en el final les pregunto, en este año tan particular que vivimos, ¿qué es lo que le quedó como saldo positivo del programa? Y a mí, seguir reencontrándonos con las infancias, que es lo que nos caracteriza, yo creo que a las dos. Reencontrarnos con los chicos, escucharlos, visibilizarlos, como decía Juli. Y es eso, bueno, la oportunidad de conocer a nuestros niños, sí, que tan valiosos son para todos. Así sea de manera virtual. Exactamente, sí. Sí, sobre todo revalorizar también el valor del juego en la infancia, que es como surgió el programa, esto de
que a través del juego el niño aprende, se comunica, o sea, es fundamental y siempre el eje del programa fueron las infancias y el juego. Y creo que pudimos dar a conocer a un montón de niños y también que se puedan expresar. Eso tiene un valor muy, muy claro, importante. Sí, sí. Y bueno, en eso tienen mucho que ver ustedes, ¿eh? Sí, sí. Porque a ellos también hay que incentivarlos, sí, también, no es fácil. Sí, sí. No, sí, sí, tuvimos buena respuesta y eso estamos eternamente agradecidas a todos los papás que nos dijeron que sí. Hubo muy pocos que no, tal vez porque no se animaban, y la timidez les ganaba, pero bueno. Y otra cosa que rescato de este año es la llegada que tuvimos también a la tercera edad. Ah, importante. También, eso, sí, mucho. Nos hacían llegar, tenemos nuestra seguidora Silvia Rolando, Betty Cafarati, que son siempre las que nos motivaron con un mensajito, con un audio, claro, los programas que les gustaban, los que no. Uh-huh. Bueno, los que no nos decían. Pero no se animaban, yo creo. Pero bueno, eso también estuvo lindo. Que es también una población, una edad que está bueno también, uh-huh, que puedan vincularse y visibilizarse. Y cuánta sabiduría son, sí, los que ellas tienen, ¿no? Exactamente. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Yo creo que ahí están los niños y en la gente mayor, ahí está el tesoro que, bueno, tenemos que rescatar y agarrarnos fuerte de eso para, bueno seguir. Sí. Hablar. Bueno, pueden mandarle un saludo y un agradecimiento a todos esos, sí, oyentes y televidentes. A todos los chicos y, bueno, a todos los que nos acompañaron este año. Exactamente. Los tres años, en realidad. Uh-huh. Sí, a los grandes y a los chicos. Tal cual. Bueno, chicas, les agradezco que tengan un buen programa esta noche. Seguro que así va a ser. Y bueno, las esperamos el año que viene con la propuesta o idea que sea, ¿eh? Dale, dale, vamos a ver. Gracias, Lauri. Bueno, gracias Julieta. Pablo. ¿Eh? Gracias, Pablo. Nos vemos en cualquier momento. Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, hasta aquí la charla con las protagonistas de Piedra Libre, Julieta y Laurita, que hoy tendrán su último programa aquí en Canal 6. No se lo pierdan, ya comienza en algunos minutos nada más. Nosotros con las noticias nos despedimos, por supuesto, nos reencontramos mañana con toda la actualidad, como siempre, a partir de la hora 20. Un beso, los quiero mucho, sigan cuidándose. Chau, hasta mañana, buenas noches. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Dios crecer y sobrevivir, a la humilde expresión enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó? Yeah.
esa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo, Dios habla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Auspició este programa. Amo la música. Amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire. Próximo programa.